Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar haciendo un top 10 de los mejores presidentes de Latinoamérica basado obviamente en encuestas de aprobación que ha determinado la gente si está a favor o en contra, cómo es la imagen de los presidentes. Y por eso voy a hacer una lista de peor a mejor de los presidentes que estuve analizando para ver cuál es el que está teniendo hoy en día la mejor imagen, el que según su propio pueblo está luchando mejor contra el coronavirus o está teniendo medidas que están más a favor de la gente y que obviamente han sido tomadas como positivas. Bueno, antes de empezar con esta lista, no se olviden de darle like, me gusta si disfrutan el video y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con el número 10 y es el presidente de Ecuador. En esta lista sería técnicamente el peor con una aprobación bastante baja. Estamos hablando de un 8%, realmente es muy bajo, considerando que al final del video, cuando veamos los mejores, hay presidentes que superan el 60%. Así que tener un 8 realmente es muy bajo. Como podemos ver en esta nota del diario El Mercurio, el título dice: la credibilidad de Moreno cae al 8%. Y algo muy llamativo que mencionan acá es que en agosto del 2017, o sea, hace unos 3 años, que es cuando él asumió el cargo, su imagen estaba en el 67%. De hecho, tenía una aprobación bastante alta, por lo que vamos a ver en comparación con otros. Sin embargo, por lo que vemos hoy, bajó brutalmente. Y según la nota dice que la gente en Ecuador lo que prioriza es lo siguiente: el primer problema de atención prioritaria es la corrupción y el mal manejo del gobierno y la justicia. E incluso en la encuesta que se tomó para determinar este número dice que el 84% de los ecuatorianos dice sentirse pesimista, incierto, frustrado o incluso molesto. Además, justamente Ecuador fue noticia hace unos meses cuando empezó esto por imágenes que recorrieron el mundo mostrando cómo la gente fallecía por el coronavirus y quedaba literalmente tirada en la calle. Así que esto obviamente responde a esta imagen del presidente. Vamos con el siguiente en la lista, que es nada más y nada menos que Maduro de Venezuela, y según las encuestas tiene un 13% de aprobación. Incluso es llamativo, como podemos ver en esta nota de el Chicago Tribune, dice: Maduro se afianza en el poder gracias a la pandemia. Y pese a que obviamente la imagen es muy negativa y la oposición previo a esto estaba ganando terreno, obviamente le ha jugado a favor porque la gente prefiere quedarse en sus casas, prefiere no salir a manifestarse por obviamente el miedo al contagio. Por ejemplo, en esta misma nota dice lo siguiente: motivados por el virus hace que la gente se concentre en buscar formas de sobrevivir, no en la política. Incluso según un experto en Venezuela de la Washington Office, dijo lo siguiente: en muchos sentidos la pandemia fue más una bendición que una maldición para Maduro. Pero obviamente esto no quita que la imagen sea muy baja comparada con el resto de los que vamos a estar viendo en esta lista. Vamos con el puesto número 8 y en este lugar lo encontramos a Sebastián Piñera, el presidente de Chile, con un 20%. Según esta nota de hace más o menos unas 2 semanas, el título es: CADEM, aprobación de Piñera registra alza de 8 puntos y llega a 20%. Así que tomando en relación esta nota de CNN Chile, nos damos cuenta que incluso la aprobación de Piñera llegó a ser del 12%, lo cual incluso lo hubiera puesto hasta peor que la situación de Maduro en Venezuela. Pero al parecer ha recuperado algunos puntos en el último tiempo. Obviamente, como habrán visto en videos anteriores que hablé del tema, seguramente se deba a que los casos en Chile han decrecido, la gente está empezando a salir a la calle, hay muchas zonas en las que ya no hay cuarentena, pero obviamente hubo una situación muy compleja, la cual hizo que hoy en día Chile esté dentro de los países con más casos de coronavirus en el mundo, y esto obviamente hay que sumarle que ya venía mermada la situación en Chile, su imagen específicamente, por todo lo de la crisis social del año pasado. Por eso, si Sebastián Piñera pudiera mantener la situación estable, lo más probable es que pudiera llegar a seguir subiendo la imagen, siendo obviamente más positiva dentro de las próximas semanas, pese a que, como veíamos, llegó a un 12%, lo cual es extremadamente bajo. Todo obviamente va a depender de cómo avancen las nuevas medidas, si se puede mantener la situación del coronavirus estable, que no haya, por ejemplo, rebrotes como ha habido tanto en España, como en Italia, como en otros países del mundo, y que obviamente empieza a haber una reactivación económica para que el bolsillo de la gente no siga sufriendo. Saltamos unos cuantos puntos y vamos ahora a la situación de Argentina, que está en el puesto número 7. Alberto Fernández tiene un 37% de aprobación, pero a diferencia de Sebastián Piñera, que ha subido, porque claramente también responde, como decía antes, a la situación del coronavirus que se está controlando en Chile, en Argentina está sucediendo exactamente lo opuesto. Se ha descontrolado, obviamente están en aumento y con máximos
cada vez que hay un día nuevo. Y como podemos ver en esta nota de ayer, del diario Perfil, dice: la imagen de Alberto Fernández es negativa por primera vez desde el inicio de la pandemia. A esto hay que sumarle también el descontento, que de hecho realicé videos al respecto, que llevó a la gente, por ejemplo, el domingo a hacer una marcha en todo el país, con muchísima gente, mucha convocatoria, lo cual demuestra que obviamente la imagen está en caída de Alberto Fernández. Además, es llamativo porque según las encuestas había llegado a un máximo de un 67%. De hecho, como vamos a ver en la lista, si se hubiera mantenido en ese mismo margen, hoy en día capaz sería uno de los presidentes de Latinoamérica con la mejor imagen. Pero obviamente no es la situación actual. Se destruyó la imagen en base a lo que se ha hecho con el coronavirus. Ya he hablado sobre la destrucción de empresas, cómo hay gente que no está pudiendo llegar a fin de mes y obviamente que no paran de aumentar los casos y hay un riesgo de colapso en el país. Así que claramente la tendencia, por lo menos mientras no se solucione el tema urgente del coronavirus, es que siga a la baja. Vamos al puesto número 6 y acá tenemos a Brasil. Nos encontramos con Bolsonaro, que si bien comparte el mismo porcentaje que Alberto Fernández de un 37%, consideré ponerlo en un puesto superior porque la imagen negativa era mucho menor que la que tiene actualmente Alberto Fernández. Como podemos ver en esta nota del medio alemán Deutsche Welle, dice: la aprobación del gobierno de Bolsonaro sube al 37%, la mayor desde que asumió. Realmente es impresionante que, pese a que hoy en día Brasil es uno de los países, en realidad el segundo, con más casos del mundo, la aprobación de su presidente esté en alza. De hecho, esta nota es de tan solo hace 5 días más o menos y dice que solamente en junio tenía un 32%. En tan poco tiempo subió un 37%, así que hay una subida que es bastante importante. Y además, el rechazo, según este diario, bajó de un 44% a un 34%. Así que claramente hoy en día tiene más aprobación que desaprobación. Incluso miren esta nota, que también es muy llamativa, de hace muy pocos días, que dice: un 47% de brasileños exime a Bolsonaro de muertes por la pandemia. Y según detalla en esta misma nota de Infobae, dice: casi la mitad de los brasileños cree que el presidente Jair Bolsonaro no tiene ninguna responsabilidad por los más de 100.000 muertes provocadas por la pandemia de COVID-19. Vamos ahora al puesto número 5. Acá hacemos un salto bastante importante. Ya estamos con más de la mitad del país con aprobación, que en este caso vamos a hablar de México, que es el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y que tiene un 53% de aprobación. Según podemos ver en este gráfico del diario El Economista, sí hay una desmejoría de la situación. Si vemos, la situación de aprobación ha bajado, de hecho llegó a tener hace más o menos un año un 65% aproximadamente, y la gente que está en desacuerdo ha subido. Pero eso no quita que aún hoy en día, y además algo obvio, que estamos viviendo una situación de pandemia, lo cual hace, como hemos visto, que las imágenes de los presidentes caigan estrepitosamente, en el caso de AMLO no ha sido tan notoria la caída. Incluso, por lo menos desde que empezó hasta los últimos días de esta encuesta que podemos estar viendo acá, que esto fue subido hace 10 días, el 10 de agosto, muestra cómo incluso ha empezado a subir nuevamente en las encuestas. Pese a que hoy en día México es uno de los países del mundo con más contagios y que está pasando por una situación, como hemos visto en videos anteriores, similar a la de Argentina, no paran de crecer día a día la cantidad de contagios y de muertes. Pero eso no quita que, al parecer, la gente en el país está más de acuerdo con lo que ha hecho hasta ahora AMLO que en desacuerdo. Vamos ahora al puesto número 4 y en este caso nos encontramos con Perú. Y como vemos en el título de la nota de este diario peruano, dice: aprobación de Martín Vizcarra se ubica en 56%, pese a crisis sanitaria y económica. Lo que es llamativo, de todas maneras, es que no ha parado de decrecer la aprobación. De hecho, según este diario, su popularidad está en continua caída, pero eso no quita que siga siendo bastante alta. Según esta nota, dice que el estudio reveló que su aprobación bajó a 56%, luego de haber obtenido 66% en junio. De hecho, hace no mucho tiempo, como vamos a ver, hubiera estado capaz de dentro de los primeros dos puestos el presidente peruano. Pero como detallan en esta nota, esto se puede deber a que Perú se encuentra en una recesión económica y además se ha posicionado ya como el primero de América Latina en muertes por millón. Esto obviamente ha repercutido muy negativamente en la imagen del presidente, que como vemos ha perdido 10 puntos en tan solo algunos días. Vamos al tercer puesto, esta vez nos encontramos con Colombia, un 61%, que es lo que está en aprobación para Iván Duque. Según podemos ver en esta nota,
Su aprobación, como decía, es del 61% y la desaprobación está más o menos en el 36%. De todas maneras, según esta encuesta, dice que se evidenció que el país pasa por un momento de pesimismo. E incluso el 60% de la gente llegó a decir que creen que Colombia está peor que hace 2 años. Dice lo siguiente: la corrupción preocupa más a los encuestados que el coronavirus. De todas maneras, pese a todo lo que veíamos antes, todo lo que se ha hablado de este presidente, sigue estando muy alta en relación a la región. No nos olvidemos que vimos presidentes que con suerte estaban dentro del 10, 15 o 20%. Así que tener más de un 60 realmente es algo positivo hoy en día, considerando además toda la situación del coronavirus. Vamos al puesto número 2, un país que, por lo que he comentado en videos anteriores, ha hecho las cosas muy bien en este momento tan particular del planeta, que es el coronavirus. Y tenemos acá al presidente Lacalle Pou de Uruguay, que llega a un 63% de aprobación. Como podemos ver en esta nota, el título es Alta popularidad y aprobación del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Y según esta misma nota, dice que el joven y corajudo presidente está haciendo las cosas bien. Incluso dice lo siguiente: y sus ciudadanos lo reconocen sin rodeos y abiertamente, ya que incluso sus propios votantes han llegado a determinar que la aprobación de él es altísima, es de un 89%. Pero obviamente, si se toma todo el espectro de la gente que fue encuestada, ahí bajaría al 63%. Sin lugar a dudas, era evidente que tuviera una aprobación muy alta por toda la situación, cómo se manejó en Uruguay, uno de los países con menos contagios, con menos muertes, y ni siquiera estamos hablando en números absolutos, porque obviamente sabemos que Uruguay, comparado con muchos de los países que vimos en esta lista, tiene claramente menos habitantes, pero si lo consideramos porcentualmente, Uruguay es uno de los países que mejor ha luchado, o capaz el mejor, de Latinoamérica contra el coronavirus. Así que realmente es, me parece, merecida la imagen de este presidente por cómo ha sido obviamente la situación. Y eso además hay que agregarle que la ayuda que en general que le ha dado a la gente ha sido positiva. Incluso también las libertades no se han perdido. Es un país que prácticamente pasó con una cuarentena muy suave, por lo cual se puede considerar que es uno de los que mejor lo ha hecho de nuestra región. Bueno, vamos al primer puesto. Estamos hablando de un presidente que tiene un 65.7%, pero que llegó a tener hasta un 92% hace no mucho tiempo, y es el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Como podemos ver, el título de esta imagen dice: el manejo de la pandemia desgasta la imagen del presidente salvadoreño, según una encuesta. De todas maneras, es llamativo que fuera un presidente que llegara a tener más del 90%. Es un número muy alto y también muy difícil de obtener. Pero eso no quita que en los últimos días se ha desgastado bastante la imagen de este presidente, llegando, como vemos, a bajar desde más de 90% a 65%. De todas maneras, según esta misma encuesta, en general la gente opinaba que él está haciendo bien las cosas, y según esta nota dice que la evaluación sigue siendo positiva, pero obviamente le está pasando factura las opiniones que no son favorables por la gestión de la pandemia. Como vemos, es bastante particular la situación de Latinoamérica. También es extraño ver cómo presidentes tan dispares, capaz de derecha, izquierda, de centro, como que al parecer parece que no importa realmente la posición política, pueden tener una imagen muy mala o una imagen muy buena. Y obviamente me parece que lo que pesa más hoy en día es la situación del coronavirus, que está siendo el epicentro de nuestra región, y claramente mientras mejores medidas se tomen, mientras menos gente pierda la vida, se enferme, o mientras menos gente también sea castigada económicamente, la imagen va a ser, en teoría, más probable que sea buena. Pero bueno, obviamente, más allá de las encuestas, me gustaría saber su opinión, que dejen en los comentarios, especialmente del país que ustedes pertenezcan, qué es lo que creen, si realmente estas encuestas demuestran lo que se ha hecho, si ustedes consideran que la aprobación o desaprobación correspondiente a sus respectivos presidentes se ajusta, es la que realmente se merecen. Y todo lo que opinen referente a esto, si ustedes creen que ha sido mejor o peor, los invito a dejarlo en los comentarios para obviamente armar un debate sobre esto. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.